Ya nació el verbo, nuestro Salvador. Ya nació el verbo, nuestro Salvador. A la medianoche con grande resplandor. Con la participación de organizaciones sociales, puntos artísticos, reflexiones, así se llevó a cabo un aniversario más de la firma de los Acuerdos de Paz, acto que tuvo lugar en la comunidad de El Mozote del municipio de Meanguera, Morazán, lugar donde ocurrió la peor masacre y sangrienta de la guerra civil en la época de los 80. Que la sociedad salvadoreña tuvo la capacidad de ponerle fin a una guerra, a un conflicto armado, que costó 75.000 muertos, 1 millón de desplazados y más de 10.000 personas desaparecidas. Estamos celebrando y estamos conmemorando eso. Venimos a hacer también un acto de desagravio al mozote, a decirle a El Salvador, al mundo, que las víctimas tienen memoria, que el pueblo tiene memoria, que El Salvador tiene memoria. Las organizaciones sociales ven con preocupación que la sociedad salvadoreña intente olvidar el 16 de enero de 1992, fecha en la que se le puso fin a un conflicto armado que cobró la vida de cientos de salvadoreños, incluyendo la masacre del Mozote. Ese rol que tenía el ejército antes en todas las facetas de la sociedad, en el aspecto educativo, en el aspecto electoral, en el aspecto político, en el aspecto de salud. Por constitución, al ejército salvadoreño solo le corresponden 2 funciones, nada más. Eso venimos a decir en este día, que El Salvador tiene memoria, que la historia de nuestro país no la va a cambiar un partido político, ni antes ni ahora. Va cruzando el río la compa Roxana, con su mochilita la espalda ella va. Es su sombría la fresca mañana y con ella brilla toda la unidad. Benito Chicas o Sebastián Torogoz lamenta que el presidente de la República no reconozca la importancia que tiene esta fecha en la historia de El Salvador. Y se dio el inicio del ejercicio democrático en nuestro país. Si el presidente estaba chiquito cuando eso pasó, no es culpa mía. O que él no debe nada, pues él sabe por qué lo dice. Vengan a gozar, vengan a bailar con los Torogoces de Morazán. Allá por el monte se escucha una voz y el canto alegre del Torogoz. Allá por el monte se escucha una voz. Chicas sostiene que la guerra fue necesaria para alcanzar la democracia, la libertad de expresión, y aunque reconoce que después de la paz, los que lucharon por la justicia y la libertad perdieron sus ideales. Para mí fue un anhelo de justicia, un anhelo de oportunidades, un anhelo de libre expresión, porque eso no existía. Benito Chicas o Sebastián Torogoz recuerda el surgimiento del grupo Los Torogoces de Morazán en medio de la guerra, del sonar de las balas y el estallido de las bombas. Torogoces originales caen 4, 3 que caen en combate y 1 que los mismos guerrilleros lo ajustician. Quedamos 4, de esos 4 ya no seguimos, nos siguieron tocando los otros y yo asumí esa responsabilidad. Para la gran mayoría de salvadoreños que vivieron la guerra, alcanzar la paz fue un logro importante en la historia de El Salvador. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM.